Pasamos a la siguiente participación con el título Inteligencia Artificial y Machine Learning en la Gestión de Riesgo Crediticio, a cargo de Pedro Pablo Chambi Condori. Muy buenas tardes. En el Perú son 2 de la tarde. Agradecer a Conatec 2023 por esta oportunidad de compartir algo sobre tema de expresiones de inteligencia artificial. Diríamos que es una forma de utilizarlo para el caso de los negocios. El contenido lo voy a hacer en 4 partes, una pequeña introducción, uso de materiales, resultados y algunas conclusiones. Los tiempos tan turbulentos que se presentan en el entorno de negocios en los últimos tiempos, desde 2008, diríamos, hacia adelante, y más aún el año 2020 por el impacto de la crisis biológica y en estos últimos tiempos por el factor bélico, hace que se agite con mayor turbulencia el entorno de las empresas, y eso tiene una incidencia fuerte en los tomadores de fondos por un lado y por los proveedores de fondos también. Por un lado, los tomadores de fondos no logran las metas planeadas porque hay una turbulencia en el entorno. Y por otro lado, los proveedores de fondos no logran los indicadores planeados ni deseados porque se encuentran con esta crisis no controlable, ¿no? Una volatilidad no controlable, el tipo beta. Entonces, en ese contexto aparece en la forma de cómo da la historia ir controlando a los tomadores de fondos, por un lado, y desde los proveedores de fondos también nos interesa para tener un selecto grupo de clientes. Entonces, la inteligencia artificial a través de Machine Learning interviene ahí, teniendo una base de datos, una serie de bases de datos, y trata de pronosticar a futuro cuál sería el comportamiento de riesgo crediticio de cada uno de los que solicitan crédito. Entonces, para una institución financiera o para una empresa que hace sus ventas con créditos, entonces tiene 2 momentos importantes. Un primer momento, en el momento en que califica al potencial prestatario o al potencial cliente que quiere ventas al crédito. Y un segundo momento es cuando la empresa ya tiene como cliente a los prestatarios o a los clientes que han comprado a crédito, necesita gestionarlas. Son 2 momentos especiales en los que se puede utilizar Machine Learning para gestionar, diríamos, proactivamente los clientes de una institución. También gira lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Es aplicar recursos de inteligencia artificial para la gestión de riesgo crediticio. ¿Cuál es el proceso o qué métodos y materiales se requieren para esto? En primer lugar, el dataset histórico de la cartera de créditos. Una dataset de la cartera de clientes. El siguiente recurso que se necesita es un modelo econométrico, un modelo estadístico con que estimar el riesgo crediticio. El siguiente recurso que se necesita es el modelo de inteligencia artificial. Puede ser un modelo de segmentación, puede ser un modelo de redes neuronales, o puede ser un modelo discriminante que se pueda programar y con recursos de inteligencia artificial para obtener los pronósticos que nos den con cierto nivel de certeza la probabilidad de incumplimiento o la probabilidad de cumplimiento por parte de los acreditados.
Y un cuarto elemento que es importante, la selección de un lenguaje de programación. En este caso específico que comparto con ustedes, se utilizó Jupyter Notebook Anaconda 3, que es compatible con los códigos de programación de Python. El modelamiento de riesgo crediticio se puede hacer con cuatro recursos cuantitativos. Se puede hacer con los modelos K-means, que es segmentación por grupos afines, ¿no? Que tenga una integración interna, una compatibilidad interna y que se diferencie de otros grupos. Esos casos se pueden abordar desde los modelos de segmentación, o sea, el modelo euclidiano propiamente dicho, ¿no? Entonces, el modelo de segmentación nos puede dar grupos, ¿no? Grupos de buenos pagadores, de medianos pagadores, y regulares pagadores y de pronto malos pagadores. O también nos puede proveer qué sectores industriales son los que, ¿no? Tienen problemas de pago, de problemas de incumplimiento y qué sectores industriales tienen mejor rating en cuanto a honrar sus pagos. La regresión logística es un modelo cuantitativo que permite calcular la probabilidad de incumplimiento. Da la historia, los datos de un cliente, permite estimar cuál sería la probabilidad de incumplimiento de un cliente que solicita crédito cuando ya es cliente, qué probabilidad tendría de incumplir con sus obligaciones en el transcurso de su permanencia en la institución como cliente. Otra herramienta, árboles de decisión y redes neuronales. Bueno, este es un modelo de una red neuronal. No supervisada, porque esto es una aplicación de un modelo de conglomerados, ¿sí? Un modelo de clustering. ¿Y qué se hace aquí? ¿Qué se busca? Se busca establecer grupos tal como está así, ¿no? Diferencian los grupos. A ver, por características de similitud, ¿no? Si son los grupos compactos, que se diferencien de otros, ese es el objetivo aquí, ¿no? Que se puede hacer por calificación de buenos pagadores, malos pagadores, o por sectores industriales, o por grupos de tamaños de empresa, o por nivel de activos que tenga, o por nivel de ventas que tenga. Sí, por varios criterios se pueden segmentar. Y esos criterios pueden ser esos datos. Luego los indicadores que vamos generando sirven para gestionar o asumir, ¿no? Medidas de gestión de manera proactiva a los clientes, ¿no? Y qué hacer con sectores que por ciertos factores climáticos, por ejemplo, en el Perú, el fenómeno del Niño, de pronto está afectando a un sector industrial. Entonces, habría que ver el tema de que no caigan en default, o sea, en incumplimientos. Entonces, ahí los programas pueden ser proactivos de reprogramarlas y ver alguna forma de que se queden enganchados con su responsabilidad, ya que financieramente se ven imposibilitados porque ya no venderían, pierden sus productos. O en todo caso, ver la forma de engancharlos con medidas de protección, como por ejemplo seguros, aunque para esto no hay seguros, pero hay seguros con derivados. Entonces sí se puede trabajar de manera proactiva si es que se tiene pronosticado este fenómeno, por ejemplo. Entonces el modelo práctico en qué consiste, se tiene la dataset en Excel, organizada en Excel, se normaliza esa data y luego se aplica una ecuación de clustering. En este caso
La segmentación, el modelo euclidiano, por ejemplo, y luego se mide el performance, o sea, cuál es el nivel de asertividad, llamado accuracy, que el modelo construido con base en los datos, ¿qué está pronosticando? O sea, cuál es el nivel de significancia de ese pronóstico, ¿no? Que no da en términos de probabilidad, sino da en términos de asertividad. La diferencia con un pronóstico econométrico y con recursos de inteligencia artificial, como en este caso Machine Learning, el recurso econométrico da en términos de probabilidad. La probabilidad de incumplimiento de este señor es 80%, 70%, a 95% de significancia estadística, por decir. Sin embargo, con Machine Learning, la asertividad de que entre en default este cliente, un determinado cliente, es un 82%, por decir. Ay, lo que nos está diciendo que hay una cierta, un cierto nivel de certeza de que ese cliente puede entrar a incumplimiento 82%. Tal, sus características, la edad, el sector industrial, ventas, activos, una serie de factores, ¿no? Bueno, este es el modelo euclidiano para el modelo que hemos tratado anteriormente. Este es el modelo que de los vecinos más cercanos, o sea, esto, ¿no? ¿Cómo se agrupa? Se agrupa con los elementos que tienen las mismas características o características similares. Y que es que de ese grupo está muy diferenciado esto verde, por ejemplo, o de este amarillo o ámbar. Y así sucesivamente se pueden ir formando microsegmentos. Este es el modelo de redes neuronales. Igualmente el modelo, claro, es mucho, el proceso es mucho más largo. La dataset y damos una regla de procesamiento. Hay un primer paso, una conversión de datos nominales a datos numéricos. Luego hay que, esto es con modelo supervisado. El anterior era un modelo más corto, un modelo no supervisado, esto sí. Y la data que tenemos en este caso, como 32.500 tantos datos, registros, entonces se divide en dos partes. Un 70% para entrenamiento, hay que entrenar, ¿no? O sea, el programa entrena, y un 30% luego para el examen, ¿no? Para el test. Entonces viene ¿no? El tratamiento de la red neuronal, ya están divididos los datos. Y aplicamos el modelo y el siguiente paso aquí es evaluación del performance, ¿no? Igualmente, hay que evaluar el performance con nivel de certeza, con qué nivel de certeza nos está dando esta aplicación en el pronóstico de probabilidad de incumplimiento. O sea, el pronóstico de incumplimiento, ya no probabilidad, sino de incumplimiento, ¿no? En este caso específico nos dio un valor de 82%, entonces podemos decir que si nos dice que el cliente va a cumplir, esa afirmación, este modelo nos está dando una certeza de 82%. Ese es el nivel de certeza con la que nos da ese valor. Bueno, este es el modelo logístico, la salida. Que está viendo. Esta salida puede ser un modelo logístico, puede ser un árbol de decisiones, puede ser lo que hemos estado viendo hace un momento, aquí atrás, puede ser una regresión logística, árbol de decisiones, o cualquier otro que nos den los datos de salida. Bueno, esta es la representación de la red neuronal. Aquí hay variables de entrada, o sea, hay una red de entrada. Son los datos, son la edad, por ejemplo, negocio, activo, y una serie de variables que entran al proceso de la red neuronal. Hay una, 4 minutos, por favor. Ya, hay una capa de entrada, hay una capa escondida, oculta, no conocida, y una capa de salida. Y justamente este modelo funciona aquí en la parte sigmoidea, en la capa de salida.
Entonces nos estima qué cosa, la probabilidad, ¿no? La probabilidad de incumplimiento es la que va a calcular la entrada de ciertas variables, cuál es la probabilidad de incumplimiento. Esa determinación de probabilidad de incumplimiento nos va a dar con un nivel de certeza. Este es el modelo de Basilea que diseñó para calcular el riesgo crediticio para los bancos. Hay diferentes versiones. En 2017 se da la versión 4, por ejemplo, Basilea 4, pero este modelo de calcular riesgo crediticio no ha cambiado mucho. Entonces, la probabilidad de incumplimiento es interesante y... ¿Por qué es interesante eso? Porque permite calcular la pérdida esperada que puede tener un proveedor de fondos, que en este caso puede ser un banco, una empresa que tiene clientes a crédito, puede calcular. Esta es la cantidad de dinero que está expuesto, o sea que el prestatario tiene que entró en default, lo tiene y probabilidad de dado incumplimiento, pérdida dado incumplimiento. ¿Por qué pérdida dado incumplimiento? Porque hay un ajuste acá. Hay un ajuste de una debía 1000 y de pronto tiene garantías reales por 500, entonces la pérdida dado incumplimiento va a ser solamente 500 nada más. Perdón. Bueno, listo. Bueno, esta es la aplicación con la herramienta. Cargamos la data, la dataset, hemos dicho que está organizada en una hoja Excel. La cargamos, estos son los atributos que tiene la data, tiene 3000 tantos de la data y lo invocamos, en este caso está en una unidad, puede estar en la red, puede estar en la nube, lo ubicamos y la cargamos. Luego es importante siempre conocer la distribución estadística que tiene cada uno de los factores que van a explicar el factor de incumplimiento. Profesor, le quedan 2 minutos, por favor. Ya, correr entonces, tipo de datos, hay que conocer los resultados. Sigamos, esto es importante, ¿no? Esta es la salida ya de la cura, sí, y nos da con un nivel de precisión, en este caso, por ejemplo, 0.87, en buena cuenta todo, con 82% de certeza. O sea, los pronósticos que nos dé este modelo, red neuronal, con una ecuación logística binomial, va a tener una certeza de 82.40%. O sea, el que va a cumplir o no va a incumplir o lo que va a cumplir, no, ese pronóstico nos va a dar con ese nivel de certeza. Igualmente, esto es por el lado test y luego matriz de confusión sirve para analizar, a ver si hay falsos positivos y falsos negativos. ¿Cuánto lo que decimos que está falso? No es falso, sino es verdad. Hoy lo que decimos que está positivo no es positivo, es falso, entonces ¿cuál es el falso positivo? Esto es verdad, ¿verdad? En una muestra a eso y a partir de ahí se calcula esto accuracy. Bueno, la ecuación de accuracy es importante conocer esto y conocer la precisión, conocer el RECAL y el F1, que son indicadores de machine learning. También por otro lado, el procesador ROC, en esta zona está ubicado los falsos, la tasa de falsos positivos y o desempeño negativo, diríamos, y el desempeño positivo en este lado. Es muy importante la forma de esta curva, ¿no? En este caso, una bastante amplia, la zona de falso positivo, la tasa de falso positivo y una pequeña zona de ratio de lo positivo, ¿no? Bueno, hay otros indicadores que podemos decir, por ejemplo, ¿no? Quienes tienen la porcentaje alto de estar en default, o sea, en incumplir con sus pagos y los que dependen mucho. Los negocios tienen muy buena tasa de pago, tienen una de las más bajas de entrar y los que tienen las más altas son aquellas deudas consolidadas, la más alta de entrar en more y los, obviamente, los cumplidos son pocos respecto a los demás, ¿no? Y así sucesivamente, un análisis, y este es importante, de todo el grupo de clientes hay una pequeña cantidad, en este caso es significativa, ¿no? Es significativa que de la cartera de clientes que pueden entrar en default de acuerdo a la herramienta, y esta es la cantidad de clientes que no entran en default.
Matriz de correlación es muy importante, significa de qué variables depende, ¿no? La interdependencia de las variables. Si es una relación positiva, una relación negativa, por ejemplo, esta relación 0.57, que el porcentaje, ¿no? Relacionado, el porcentaje de préstamo relacionado a los ingresos es muy importante por la cantidad del préstamo. Por ejemplo, ¿no? 0.57 ya es una moderada, una relación moderada. Sin embargo, hay una relación 88%, hay una relación 88 entre el historial crediticio y con la edad del prestatario o con la experiencia que tiene el prestatario. Obviamente, ¿no? O sea, el historial crediticio, ¿quién tiene? Aquí el que tiene años, obviamente, y eso depende de la edad. Entonces, son herramientas que sirven. Como conclusiones, podemos decir que contribuye, una contribución significativa sería que los modelos estadísticos nos dan los pronósticos en términos probabilísticos con un nivel de significancia, y el aporte de Machine Learning nos da en términos de certeza. Eso es todo. Muchas gracias. Acuérdate, 2023. Muchas gracias, profesor. Ya se nos terminó el tiempo. No sé si haya preguntas en el chat, si pudiera ser tan amable de contestarlas, y agradecemos su participación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy agradecido. Thank you.